Empezamos tarde, chavales, empezamos tarde. Vamos a ver qué podemos hacer. Estamos en el mapa del litoral, estamos con Capitao. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos a un día más, a un vídeo más. Let's fucking go. Vamos allá, va, va. Me he puesto a Capitao porque no lo suelo utilizar últimamente. Digo, tío, me lo voy a coger ya que estoy. Y le damos caña, ¿sabes? Así que nada, lo dicho, mapa del litoral con Capitao. Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a disparar ahí un poco. A ver si... Bueno, si hay suerte me lo llevo, ¿no? Hay veces que he disparado y por suerte me he llevado uno, tío, literal, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a dronear acuario, vamos a entrar a acuario. Lo dicho, estamos en el mapa de litoral. Vale. Tío, qué pesado el bandit, colgado. Qué pesado el bandit, tío. Pues nada, voy a ir a... A Hook Instant, tío. Vale, tenemos uno en conector. Voy a poner aquí Claymore. Tenemos uno en conector. Hay que llevar cuidado con ese, ¿eh? Hay que llevar cuidado con ese. ¿Where? Ah, es un conector, low. Uno en esta esquina, bro. Qué bueno, es un destero, man. Vale. Buena. Vale, lo voy a sacar ya ese, ¿eh? ¿One is dead? Stairs. ¡Dead! ¡Nice! ¡Buena! ¡Let's go, chavales! ¡Eh, let's go, eh! Capitao, que llevo muchísimo tiempo sin utilizarlo. No sé por qué realmente. Me gusta mucho su habilidad, me gusta mucho su armamento. Y la verdad es que no lo utilizo, yo que sé, porque no me llama. ¡Ah! Y sí, no lo utilizo realmente muchas veces porque se me olvida utilizar la habilidad y tanta utilidad que tiene este personaje. Porque literalmente, Capitao es de los personajes más, por así decirlo, que más utilidad tiene. Y es que si muere este personaje sin lanzar ningún tipo de utilidad, jode muchísimo a lo que es el equipo entero, ¿no? Y la verdad es que, como digo, es una cosa que sinceramente el Capitao es un personaje que la verdad es que lo tiene que llevar una persona que no sea muy agresiva, una persona que siempre vaya por detrás, una persona que sea súper segura y que sepa que no vaya a morir. Porque literalmente, que como digo, como Capitao muera al principio de ronda, se nos complica mucho. Pero como digo, la verdad es que ha salido bastante bien. He tirado ese fuego para sacar a ese smoke y la verdad es que lo hemos hecho perfecto. Así que nada, chapo por nosotros. Suscribiros al canal, chavales. Suscribiros, fucking go. Activa la campanita, amigo, porque menudo mes que se aproxima en los próximos días. Dentro, ¿hoy qué es? 30. Mañana. Oh, mañana puedo dar una pista, pero el día 1 de agosto, bomba, chavales, bomba, Hasta darle caña. Estar atentos a Twitter, chavales, seguidme en Twitter abajo en la descripción, porque la verdad es que el día 1 voy a soltar una bomba, por así decirlo. Voy a soltar algo tocho, algo que os va a gustar a muchos de vosotros. Y que sinceramente os va a hacer que estéis súper enganchados a mi canal. Y la verdad es que sinceramente se agradece todo esto gracias a vuestro apoyo y a vuestro cariño que me dais todos los días. Así que lo dicho, vamos a ver qué podemos hacer. Siguen estando en cachimba, vamos a dejar un drone abajo. En este caso han puesto Melusis. Así que han puesto Banshees de Melusis. Así que hay que llevar cuidado con eso. Elas también, madre mía, esta gente va cargada, Esta gente va cargada, esta gente... No sé, vamos. No va a haber rosita, ¿no? Vale. Pues voy a hacer rappel igual, en la ventana esta voy a dejar Claymore abajo. Vale. Y como ya tenemos un trozo de la ventana abierta, por así decirlo. No tengo a uno aquí en esta esquina, ¿no? No. No, en esa esquina no hay nadie. Vale.
Vale, tenemos un conector. Vale, ese conector lo puedo sacar cuando quiera. Que realmente no hay prisa, ¿sabes? Porque el de conector no va a molestar, por así decirlo. Vale, tenemos uno. No tenemos a nadie en pasillo, realmente podríamos entrar. Vale, voy a... Sigue esto. Pon eso en the corner, be careful. Buena. Aguanto. Te cubro con esto, amigo. Muerto ese. Te cojo ahora. Buena. El último está en la conexión. Aguantamos. ¡Nice! ¡Buena! ¡Let's go! ¡Nice! ¡Qué bien jugado lo estamos haciendo! ¡Qué bien lo estamos haciendo con Capitao, eh! Realmente, como digo, Capitao es un personaje muy complicado de utilizar. Muy complicado de utilizar por lo que he comentado antes, ¿vale? Es un personaje muy importante. Prácticamente es como un Breacher, ¿vale? Es un Breacher que si, por ejemplo, Thermite muere al principio de la ronda, o Ivana, o Ace muere al principio de la ronda, se complica muchísimo. Pues más o menos es parecido, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, pues... Lo dicho, hay que llevar cuidado con este personaje. Vamos a coger ahora la ACO, que la verdad es que sinceramente no sé por qué llevo holográfica, pero la verdad es que está saliendo bastante, bastante nice. Dejadme en los comentarios si os gusta Capitao, si os parece un personaje que os gusta realmente, si lo utilizáis mucho o no lo utilizáis, y explicarme el por qué, porque yo realmente, lo he dicho, no utilizaba Capitao por lo importante que es realmente, ¿sabes? Yo soy más de utilizar personajes tipo Thatcher, que una vez que utilizan la poca utilidad que tienen, ya pueden hacer un poco de entry fragger. Soy más de operadores como Sledge, que son más de ir solitarios. Soy más de operadores como Sofía, As, entry fragger. No sé, ¿sabes? Son... No tengo tantas... pues eso. No soy tan, por así decirlo, importante para el equipo, ¿sabes? Aunque ya te digo yo que un Sledge es muy importante por el tema de la utilidad. Se está matando, impresionante. Y eso, ¿no? Pero bueno, bastante nice, vale. Están abajo en cocina, vamos a intentar plantar en la típica puerta esta de cocina. Vale, nos escondemos, tienen un Jagger. Vale, ponen unos alambres en la puerta principal. Nice, vale, bien. Respawneamos por aquí, un respawn que no me gusta, sinceramente. Wow. Ha tenido los cojones de salirme, wow. Muy poquitas veces más me han hecho ese spam. No me pensaba que se podría hacer. What the fuck. Ni me acordaba, to. Sí, aunque sí, si sales. Si sales, sí que te ve, sí. Sí, sí, sí. Vale, pues no me la voy a jugar. Vale, bien. Vamos a ir con estos. Lo dicho, vamos a intentar plantar. Ok, give me info. Han hecho un badrón, ¿no? ¿Qué? Me ha visto ella, ¿no? Fuck, me ha visto primero, me ha visto el pie o algo, ¿no? O la mano o algo. ¿Cómo? ¿What? No sé cómo me ha... ¿Qué haces, bro? No sé qué hace el montaño, what the fuck. No sé qué ha hecho el montaño, también te digo. Pero vamos, aquí ha sido inteada mía, también te digo, ¿eh? Ha sido cagada. No sé, ¿sabes? Si sí que hay una pava ahí, va a estar holdeándome eso, tío. No sé por qué ha sido inteado aquí. Aquí ha sido fallo mío. Pero bueno, está bien de todas formas. Hemos metido un 2-0 en ataque, ¿eh? Y esperemos de que a lo mejor hasta mis compañeros meten esta ronda también, ¿eh? Así que cuidado, porque confío a muerte, ¿eh? Oh, y aunque se puede complicar ahora, sigo confiando, ¿eh? También te digo. Vamos, amigo. Ay, Nastra, está bien. Bueno, pues nos vamos como con un 2-1 a defensa, está bien. De hecho, es un resultado que nos favorece bastante, además.
Así que nada, lo más seguro es que quiero ir un cocina, tío. Fíjate lo que te digo, quiero ir a cocina, realmente, No sé por qué, pero quiero ir a cocina. Yo voy a votar en cocina, vamos a ver qué eligen ellos. Pero la verdad es que me apetece ir cocina, Vale, ¿quieren ir a cachimbas? Pues vamos a cachimbas de una. Vamos a quedarnos. ¿Qué nos cogemos? ¿Qué nos cogemos? Vamos a cogernos un pulse. Vale, vamos a cogernos un pulse porque lo más seguro es que haga lo mismo. Y si no hace lo mismo, se van a ir a acuario. Y si no me toman abajo, lo van a tener complicado porque somos pulse y le podemos tirar un C4. Así que, lo dicho, vamos a pillarnos un pulse. Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Está muy bien igualmente, como estamos jugando. Y demás, aunque hayamos sinteado un poquito en lo que es la anterior ronda, la verdad es que hemos jugado bastante bien. La verdad es que nos están saliendo bastante bien las cosas. Y como te digo, la verdad es que sabiendo que hay un pavo ahí, no tenía que haber hecho eso ni de coña. Pero bueno, yo soy un fragger, me gusta ir a por la skill y me la he llevado puesta, ¿no? La verdad es que sí. Pero bueno, vamos a darle caña al hecho. Vale, nos vamos para abajo, vamos a reforzar lo que podamos. Y nos vamos para abajo de una. Vamos a ver qué podemos hacer, nice. Vale. Vamos a reforzar aquí. Can you reforce here, please, guys? Hostia, me sale aquí el Nvidia este. Impresionante. Vale, necesito que te refuercen ahí, también te digo. Sí, sí, por favor. Necesito que te refuercen ahí, pero bueno, si no te refuerzan, no van a entrar por ahí, si son listos, también te digo. Voy a hacer spam, picro. 5 segundos. Vale, me han spoteado nada. Nah, esta gente va a venir por aquí abajo, Impresionante. Pues la verdad es que está muy bien la cosa, ¿no? Que se suicide el pavo con una granada. Pues la verdad es que está bastante bien. No problem, man. No problem, no problem. Nothing. Vaya pavo, tú, no sé. Me lo dice ahora, ¿sabes? Cuando lo he spoteado y todo, tío. Muy inquisitivo, tío, la gente. Vale, aquí parece ser que no hay nadie. Tanto en acuario ni en la ventana doble. No sé por dónde están pusheando, también te digo. Buen tiro. Vale. Pues nada, de momento no vemos a nadie por... Nada, están por ruinas todavía. Están por ruinas todavía. No creo ni que pusen cachimbas. Van a pusear acuario, yo creo. Muerta esa. Vale. Vale, se van a comer al pavo este, lo más seguro. Solo está vivo uno de los... Buena. No sé dónde están, bro. Vale, está en cachimas, parece ser el último, ¿no? Vale. Vale, pues vamos a salirle por VIP, rápido. Vamos a salirle por VIP. No creo que me tenga una Glamour puesta, también te digo. Aunque si son listos, sí que me la tendría. Bueno, eso es. Nice. Pues no me ha hecho falta. Bien jugado, eso es. Muy bien jugado, la verdad, mi equipo lo está jugando muy bien, también te digo, La verdad que está muy bien, la verdad que está muy bien, GG, bien jugado. Pues nada, yo quiero ir a cocina. Quiero acabar este vídeo yendo a cocina, sinceramente. Vale, a ver, ¿dónde van a ir? No sé dónde van a ir, yo votaría cocina, efectivamente, nice. Es que ático no me mola, tío. Me prefiero más defender lo que es cocina que ático, tío. No lo sé, no sé por qué, porque ático también es un punto muy bueno. Pero me mola más cocina, tío. No sé, ¿sabes? Me va a pillar un CAD-CAM, ¿por qué no, tío? Nos vamos a cambiar la mira, que llevo 1000 años con esa mira. Nos vamos a poner esta mira y vamos a poner CAD-CAM. Vamos a poner ahí las trampas bien buenas, bien bonitas. Y nada, bastante nice. Me gusta, pues la verdad es que está bastante fresco mi pana. Muy bien, la partida está saliendo muy limpia, nos está saliendo todo bien. Así que nada, espero que esté todo genial, chavales. Espero que esté todo bien, espero que esté todo genial. Aquí en España tiene toda la pinta de que vamos a volver al confinamiento. Pero bueno, es lo que hay, también te digo, la gente, pues bueno, hay que ser. Pero eso, nada. A saber qué podemos hacer. Espero que esté todo genial, repito.
Espero que esté todo genial, espero que esté pasando un verano, aunque es un verano raro realmente. Bueno, para la gente de España, para la gente de Latinoamérica no está ese verano, pero ya me entendéis, ¿no? Aunque son épocas, por así decirlo, raras. Yo qué sé, tío, pasarán, ¿sabes? Vale, vamos a poner una trampa de Kazkan en la puerta de aquí, de cárcel, o como se llame esto. Vale, vamos a poner eso aquí. Nice. Vamos a poner otra trampa en la ventana y en la puerta. Vale. Bien, me gusta. Vamos a poner otra trampa aquí. Nice. El pavo este solo hace matarse con la piña, tío. Es impresionante. What the fuck. La mao, tú. Vaya tela, tío. Muy XD, la verdad. Vale, pues vamos a aguantar aquí. Le haría la misma, dame, tío. Le haría la misma esperarla ahí como una puta rata. Aunque me estará apuntando ya. No. Vale. Vale. Me iba a meter en el... Es verdad que no tengo... ¡No! ¡No le da en la cabeza! ¡What the fuck! ¡Le deja 20, tío! ¡Le deja 20! ¿Dónde está ese Jagger? ¡Por Dios! ¡Vamos, amigos! ¡Yo confío en ti! ¿Vamos? ¡No! Se complicó. ¡Buen! ¡Uy! Vale, voy a mirar cámaras. Buah, se complicó, Se complicó, Pues nada, pues van de guarros, ¿no? Por la vida. Pues nice, pues vamos a explicárselo. Vamos allá. Vale, pues nos hemos cogido una Melusi. Más que nada para el tema de los bans y demás, también te digo. Para joderles un poquito lo del tema de los rus. Porque esta gente se va a dedicar a eso. A rusear, a rusear y a rusear, 100%. Así que nada, nos ponemos un... unos Banshees aquí bien ricos. Y nada, vamos a poner aquí otro en guitarras. Vamos a hacernos fuerte en guitarras de todas formas. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Quiero poner aquí un Banshee, tío. Eso, lo pongo aquí. Nice. Bien. Vale. Voy a poner... voy a reforzar eso, solamente digo, vamos a reforzar. Y vamos a empezar a poner Banshees y demás en los pasillos y todo eso, por el tema de los roseos y todo eso. Así que nada, nos vamos a hacer fuertes, como digo, en guitarras. Este pavo, pues, que no para de matarse todo el rato, es impresionante. Así que nada, lo dicho, vamos a quedarnos agresivos aquí en guitarras. Vamos a ver qué podemos hacer. Vale, lo más seguro es que venga roseando, ¿eh? Que ni se lo piensen, de hecho. Eso es, míralos. Mala. Si se dropean, los mato, ¿eh? Empiezo a disparar como un loco y me quedo solo. Estoy recargando. He's going bathroom. Vale, se va. Vale. En cuanto se dropen, se lo explico, ¿eh? Vale. Tenemos al Bleach en la ventana que lo va a piquear. Ah, que han plantado. Ok, go, defuse. No, pero cabrones. Nice. Qué buena.
el único listo, chavales. Let's go, pues nada, un placer como siempre. Espero que os haya molado este vídeo, ya sabéis, un like, una suscripción, se agradece a muerte. Y nos vemos en el próximo, un placer, adiós, nice MVPs, let's fucking go, nos vemos, adiós.